Buenas noches. Nuestro invitado de hoy posee esa voz peculiarísima de todos conocida en Algeciras y además posee una memoria excepcional. Escucharlo hablar en su parcela profesional es un deleite por sus conocimientos y por haber vivido unos tiempos gloriosos en la radio, en la que imprimir la calidad que él conseguía con su trabajo era tarea harto difícil por la escasez de medios de la época. Inició sus estudios de primaria en la escuela que había en San Isidro, después pasó a los Salesianos, donde estuvo 2 años y de ahí pasó a la escuela de la Cruz Roja. Solo alcanzó estudios primarios, pero con su esfuerzo y valía personal consiguió metas que hoy están escritas en letras de oro en la historia de la radio en Algeciras. Cuando tenía 15 años empieza a trabajar como administrativo en la oficina de Antonio Blanquer en el puerto. Este señor, como algunos recordarán, era vendedor de pescado al por mayor. Cambia de trabajo y se coloca en una agencia de seguros, La Primitiva, haciendo pólizas. Ya en 1954 entra a trabajar con un decorador, Don Juan Letamendia, que era bisabuelo de José Manuel Ríos Corbacho, presidente hoy día del Balonmano Algeciras, y en este empleo permaneció durante 10 años. En 1965, cuando ya estaba en la radio llamada por aquel entonces EAJ55 Radio Algeciras, compatibilizaba esta actividad con la de administrativo en el departamento técnico de Sotogrande, donde tuvo varios ascensos y posteriormente se retira en esta empresa ya por 1984. Posee el título de profesional de radio y televisión. Hoy está retirado, pero su afición al medio le hace seguir prestando su colaboración allá donde por sus grandes conocimientos se le demanda, como es el caso, entre otros, de la tertulia deportiva de Jesús Montilla en la SER. Don Rafael Piñero Benítez, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está usted? Pues bien. ¿Correcto el currículum? Correcto el currículum. ¿Me he saltado algo? No, te he saltado absolutamente nada. Bueno, pues muchísimas gracias. Lo conoces mejor que yo. Muchas gracias ante todo por haber aceptado la invitación al Café Con, y usted sabe que aquí lo que se trata es de alguna manera pues tratar de trasladar su personalidad a la audiencia, puesto que a usted quien no le conoce en Algeciras. Para ello tengo aquí escrito un pequeño guión, pero vamos a entrar con unas preguntas introductorias que son las referidas a su actividad. Don Rafael, usted es un hombre de radio de los tiempos heroicos de la radio. ¿Cómo llega usted y qué circunstancias le conducen hasta allí? ¿Qué edad tenía usted entonces? Y sitúe la época de cuándo a cuándo permaneció usted en EAJ55 Radio Algeciras. Bueno, en EAJ55 Radio Algeciras no mucho tiempo, porque en el año 87-88... cambió el nombre y ya fue Radio Algeciras. O sea, Radio Algeciras Sociedad Anónima. Pero yo entro en la radio definitivamente, permanentemente, en el año 63. Anteriormente, a principios de los 60, colaboraba, era un colaborador con Pepe Ojeda, que era el que llevaba la parcela deportiva. Yo en aquel tiempo existía, detrás del parque ahora, donde está la oficina de la juventud, la sede de lo que era el Frente de Juventudes, que luego fue la OGE. Entonces yo, con mis principios en esto del deporte, comienza con el atletismo. Yo practicaba atletismo, hacía campo otra vez, corría a fondo. Allí nos reuníamos un grupo de gente que prácticamente no pensaba en otra cosa que en correr, en jugar baloncesto, en saltar, en pasarlo bien. Éramos muy jóvenes, no pensábamos ni en las novias. Y entonces, como allí había un campo de fútbol de tierra detrás del parque, se jugaban ahí partidos de los campeonatos locales. Pues entonces yo, cuando terminaron los partidos, me subí arriba y a través del teléfono le daba a Pepe Ojeda la información de un programa que él tenía los domingos a mediodía. Le daba la información de los partidos que se habían jugado, si había habido alguna prueba de atletismo, si había habido algún partido de baloncesto, porque allí había un campito donde está hoy el parque infantil de los niños, que hasta se montó un campo de baloncesto. En fin, que daba toda aquella serie de informaciones que Pepe cogía y que Pepe redactaba y que la lanzaba luego a antena. Así estuvo un par de años hasta que en el 63 Pepe Ojeda se va de Radio Algeciras. Tuvo unos cuantos años fuera. Y entonces el que era director de programas, difunto Agustín Moriche, me propone que si yo sería capaz de llevar la parcela deportiva en Radio Algeciras. Y yo le dije que sí. Yo ya tenía alguna experiencia de los contactos que había tenido con Pepe Ojeda, de mucho que iba por la radio, conocía un poco el mecanismo de cómo se hacían los programas, muy limitado, no como ahora, hoy hay de todo, actividades toda clase y tiempo para todo.
aquello era muy limitado, pero le dije que sí. Y coincidió precisamente el año 63 con el ascenso de la Lecira a segunda división. Es precisamente el momento justo cuando yo entro en Radio Lecira hasta que ya me he jubilado. Le quiero preguntar también, don Rafael, cuando llegue usted a la radio, porque usted es un histórico de Lecira. Sí. Cuando llegue usted a la radio, ¿qué compañeros encuentra usted allí? Y si nos hace una brevísima semblanza de ellos, o al menos de alguno de ellos, los que de alguna manera impactaron más en su vida. Hombre, había mucho, empezando por el jefe de programa, o digamos director de Radio de Lecira, que era Agustín Moriche Pérez, uh-huh. que era un extraordinario locutor, era un fenómeno de la radio. Uh-huh. Estaba Pepe Ojeda, aunque él se fue, luego volvió otra vez. Estaba Maribel Solís, estaban las hermanas de Driomo, estaba uh-huh. el técnico Silvestre Aparicio, estaba en Carnita, que era la administrativa, estaba Pepe Solino, que alternaba, ya desapareció desgraciadamente, alternaba funciones de administración y de locutorio. Uh-huh. O sea, había una serie de... ¿Se ha saltado usted uno que no se ha cortado? Fernando Portilla también. Hombre, el pianista Fernando Portilla, qué gran persona era. Uh-huh. Ese estaba en administración. Cuando Fernando Portilla se va es cuando entra en Carnita. Uh-huh. O sea que había un montón de... Mucha gente. Yo creo que no más. Bueno, Paquillo Franco, uh-huh. Paquito Franco. Creo que también andaba en administración. Me parece que no me olvido de ninguno. Bueno, y de alguna manera, pues mira, hemos aprovechado también para rendirle homenaje... Gente muy buena. A todas estas personas sí. que seguro que... Los más viejos del lugar, eso sí, porque esto hace ya muchísimos años y la hornada de locutores y presentadores es mucho más reciente, pero vamos, que yo creo que ha sido bonito. Sí, además, desgraciadamente, ya algunos de los que hemos mencionado ya no existen. Agustín Moriche falleció, Portillo también falleció, Pepe Solino también falleció, o sea que ya nos esperan por allá arriba. Don Rafael, pregunta que le tengo que hacer referida también a la radio, ¿no? ¿Qué diferencias sustanciales encuentra usted entre la radio de los 60... y la actual, que supongo que serán abismales? ¿Cómo se trabajaba entonces en ese medio y qué futuro le augura usted a la radio? Porque en aquellos tiempos, vamos primero a la época prehistórica, cuando lo de los magnetofones, que tenían qué tamaño, don Rafael. Bueno, eso acaba usted de decirlo. La diferencia entre la radio, cuando yo entro en Radio Lecira, a la actual, es abismal. Bueno, más que abismal es imposible, pero es la noche y el día. Cuando yo entro en Radio Lecira en el 63, no existían ni los magnetofones. Teníamos un magnetofón que era como media mesa, de carrete, un carrete grande, eléctrico además. Cuando lo llevábamos a un campo de juro con muchos problemas, porque pesaba mucho, lo primero que teníamos que buscar un enchufe donde tenerlo para poder hacer las entrevistas allí. Y luego, hoy te encuentras una emisora con los ordenadores, con los mini D, con esos magnetofones pequeñitos, cómo se retransmite un partido de fútbol a través de un RCD que lo hay en todos los campos, casi todos los campos, que no tiene más que llegar y enchufar, antes tiene que andar pidiendo líneas microfónicas. Sí, bueno, de eso vamos a hablar ahora más adelante. Y luego, bueno, te digo que es abismal la diferencia en el 63 al 2008. Ajá. Bueno, pues una última pregunta de esta parte, porque después la segunda parte le formularé algunas más, es que siempre en función de la radio y por la edad que tiene usted, porque claro, ya tampoco es un chiquillo, es lógico que le pregunte, pues lo mismo que le he preguntado por las diferencias de la radio del ayer al hoy, pues qué diferencias sustanciales ve usted entre la Algeciras de hace 45 o 50 años y la de hoy. Bueno, abismal. La misma diferencia de la radio del 63 a la de 2008 es la diferencia entre la Algeciras del 63 a la Algeciras del 2008. La diferencia abismal. El pueblo ha crecido de una forma extraordinaria. El pueblo, bueno, ya hay varios, dentro de Algeciras hay varios pueblos, porque antes era la Algeciras que terminaba al final de la calle Ancha. La Algeciras terminaba en el parque. Detrás del parque no había nada. Campo. Y por esta parte de aquí, Algeciras terminaba en la barriada que se llama Rayo X, detrás del río. Ahí terminaban, ya no había más. Pero ahí tenemos más pueblos. Tenemos San García, sí.
Tenemos la barriada en Bahía de Algeciras, que se conoce como San Artesano. Tenemos la barriada de San Bernabé. Tenemos una de las cosas que a mí más me han maravillado de lo bien que está, esa avenida del Virgen de la Palma, que ha nacido ahí de pronto sin darse nadie cuenta, pero que es otro pueblo. Y luego no hablemos de la parte de la zona de la Bajadilla, que es otro pueblo distinto. O sea, bueno, Algeciras era un pueblo, pero hoy son varios pueblos. Y aquí donde estamos, en el restaurante La Sola en Getares, yo me acuerdo, donde se está divinamente, dicho sea por de paso, que yo me acuerdo que, como decíamos antiguamente, también se ha perdido el término, vamos a ir de gira a Getares. Y hoy ya ves Getares lo que es. Sí, sí, y además Getares, afortunadamente, bueno, Getares hoy es un emporium en verano. La prueba la tenemos aquí en este restaurante extraordinario. Pero antes Getares no venía nadie a Getares. Getares era una playa que a la gente no le gustaba. Había dos motivos. Uno, que estaba muy lejos, porque teníamos la playa de Los Ladrillos, sí, y teníamos la de Rinconcillo, que también estaba lejos, pero estaba más cerquita. Pero Getares estaba ¿y el Chorruelo? ¿Y el Chorruelo, Rafael? Pero aparte, Getares ocurría que por ser una playa abierta, pues entonces todavía ocurre actualmente que tú te metes en el agua y andas alguna vez según la marea, andas un poco y te llega el agua al estómago, mientras que el Rinconcillo no. Y entonces aquello para la gente menuda pues era muy peligroso, aparte de que aquí no había nada. Aquí había dos o tres casas por ahí detrás, pero aquí no había nada. Y entonces Getares era, cuando usted habla de las giras que se hacían, el paso para ir de gira al faro. Eso era tradicional. Había una fecha que era tradicional y venía todo el mundo, que era el 18 de julio. Sí, que ya nada más existe, en el almanaque. 18 de julio todo el mundo va de gira. Sí, sí, sí. ¿Dónde vamos? Al faro. Y entonces Getares pasábamos por aquí porque se cortaba camino, no había que dar la vuelta por la carretera, y bajábamos por aquí por San García, la punta de San García, y salíamos hasta el faro. Y ese era el tránsito que tenía la playa de Getares. Hoy la playa de Getares en verano, pues te tiene que dar con un canto en los dientes si encuentras el boquete justo para clavar la zumbilla. Bueno, pues yo estoy encantado con todas estas explicaciones que nos ha dado usted de las Algeciras de entonces, y retomaremos el tema dentro de un poquito. De momento, pues vamos a empezar un poquito con la entrevista propiamente. Por cierto, ¿qué espera usted de esta entrevista, señor Piñero? Pues yo espero de esa entrevista lo que usted quiera. Yo estoy dispuesto a todo. Bueno, pues, señor Piñero, ¿está usted muy atado, como casi todo el mundo, a su reloj y a su móvil? Al móvil no. Al móvil no lo he usado nunca. No me diga. Nunca. No tiene móvil. No. Eso es rarísimo, ¿eh? Bueno, pues fíjate, y además ocurre, fíjese que ocurre que el primer móvil, me parece que era el primer móvil que venía a decir a un Motorola, lo estrenamos el actual director de Rendeón de Algeciras y yo, Juan Francisco Aguilera y yo, un móvil que era así de grande. Sí, era así de grande, así de ancho y del mismo grosor. Y que valía 200.000 pesetas. No sé lo que valdría. No, yo se lo digo. Los primeros móviles que hubo valían 200.000 pesetas. Bueno, eso lo mandó Láser, lo mandó Radio Madrid, y lo utilizamos Juan Francisco, que estaba conmigo en deporte, y lo utilizábamos los dos. Yo recuerdo haber hecho desde Loja, con Cándido Romaguera, Juan Francisco Aguilera y yo, una retransmisión de un partido de baloncesto con aquel móvil. Aquel móvil tenía unas pilas muy grandes y entonces llevamos una de repuesto. Lo primero que hicimos fue buscar un enchufe por allí. Cuando se gastaba la pila, le cambiamos y nos íbamos al rincón a cargar la pila otra vez. Y me parece que fue el primer móvil que vino aquí. Aquello sí era un arma arrojadiza, porque yo le daba con la cabeza a alguien y no volvía por otro. Vamos a unos datos personales. ¿Usted nace dónde y cuándo, don Rafael? Yo nací en el 35. ¿Qué 20, tiene usted ahora? 72. ¿Está usted bien? Sí, eso me dice. Como en las casas de calle, muchas fallas. En el 22 de julio del 35, en la calle Monterero número 13. ¿De Algeciras? De Algeciras. La calle Monterero, eso me suena a Algeciras. Creo que es barrio de San Isidro. Sí. ¿Está usted casado? Sí. ¿Su mujer se llama? Antonia. ¿Hijos tienen ustedes? Uno. ¿Y se llama? Como el padre, Rafael. Rafael. Rafael María. Muy bien. Buena persona, por cierto. Ahora lo estoy tratando un poco más con un tema que, en fin, no viene al caso. Bueno, pues vamos a seguir con las preguntitas un poquito de su personalidad. Don Rafael Piñero, ¿cree usted que la vida merecería la pena vivirla dos veces? Yo creo que había que pensárselo un poco, Paco. Yo creo que había que pensárselo. Hay muchas veces que dice, si yo tuviera ahora
Si yo tuviera 20 años y lo pasado. Sí. Pero es que en eso tampoco es verdad. Porque con 20 años nosotros pasábamos mucho. Uh-huh. Pasábamos mucho. Uh-huh. Yo creo que la vida hoy tal como está, está bien. Uh-huh. Está bien, se vive mucho mejor que antes. Uh-huh. Aunque con menos tranquilidad que antes. Menos tranquilidad. Y disfrutando menos que antes de lo poco que se tenía antes. Señor Piñero, ¿cuál de estas situaciones, le voy a dar tres, cuál de estas situaciones le resultaría a usted más desagradable? ¿Estar en un restaurante como estamos aquí ahora y encontrar un pelo en la sopa? La segunda sería estar duchándose en enero como estamos en enero y en mitad de la ducha que se corte o se acabe el agua caliente. Y la tercera sería que en una discusión en la que está usted seguro de llevar la razón, no se la reconozcan. ¿Qué le cabrearía a usted más? Pues mira. Lo, pues mire, del pelo, Paco, lo del pelo... No. Por lo friolero que soy, lo de que se cortara el agua caliente. Eso sería imposible de aguantar. ¿Le ha pasado esto en la realidad alguna vez? No me ha pasado nunca. A mí me ha pasado, ¿eh? No me ha pasado nunca. Pero yo lo que recuerdo, que en los tiempos jóvenes, cuando hacía atletismo, nos íbamos al rinconcillo a entrenar. Con unos cuantos compañeros más, alguno escucha la entrevista a la vez, se acordará. Nos íbamos al rinconcillo a entrenar, normalmente los domingos, que es cuando nos veíamos todos libres. Sí. Pero esto en enero, en febrero, en marzo, y cuando la habíamos hecho dos o tres largos a la playa del rinconcillo, porque corríamos a fondo, pues nos tirábamos al agua. Sudando, nos tirábamos al agua y nos lavábamos al agua. Esto en febrero, en marzo, y no lo notaba. Hoy... Hoy el termo revienta. Hoy el termo tiene varias posiciones, se pone en la última. La máxima, ¿no? Por lo friolero, por eso te digo que lo que normalmente me caería sería que se cortara el agua caliente cuando estaba duchando. Vamos a unas anécdotas que usted tendrá para escribir un libro. ¿Se ha planteado alguna vez escribir un libro, don Rafael? En alguna ocasión, mi compañero y amigo de siempre, de toda la vida, Pepe Ojeda, me lo ha comentado. Podemos escribir un libro, porque él tiene más datos. Yo no tengo ninguno, de archivo nada. Usted tiene una memoria fantástica. Y además incluso, es que la memoria también te falla y todo no se puede tener la memoria. Incluso yo tenía una colección de fotografías de distintos temas, siempre relacionados con deporte, pero la fotografía se la llevó un día a mi hijo que quería hacer un álbum, sí. Y ni álbum ni fotografía. Se perdió. Entonces Pepe Ojeda en alguna ocasión me ha dicho, podemos escribir un libro, y ni él me ha insistido mucho porque le ocurre igual que a mí, porque tampoco hay muchos datos, ni yo le he insistido a él por el mismo motivo. Porque tanto Pepe Ojeda como yo, pues éramos en aquellos tiempos, hablábamos, escribíamos mucho de deporte, pero éramos, bueno, de la cuartilla cuadriculada y del lápiz de carpintero. De PAD y de cosas de esas, nada, ¿no? Nada de eso. De ordenador y de PCT y de... Eso no estaba inventado todavía, ni había motivos para pensar que se inventaran en aquellos tiempos. Que decía, y por ello ha salido la pregunta del libro, que tendrá usted, bueno, cantidad de anécdotas. Yo, como he hablado con usted en algunas ocasiones, pues sé algunas, pero me gustaría que la trasladáramos a la audiencia. Por ejemplo, ¿qué le sucedió a usted en un partido que retransmitió, que jugaban en el Algeciras y el Écija, me parece que era, ¿no? Sí, bueno, eso fue precisamente con el que acabamos de nombrar, con Pepe Ojeda, fuimos los dos protagonistas de aquella anécdota. No tan anécdota, porque, bueno, nos matamos de milagro. Fuimos a retransmitir un partido un domingo por la mañana. Anteriormente habíamos retransmitido el sábado por la tarde un partido en el Sánchez Pizjuán, Sevilla Atlético, Jerez Industrial, que estaba en pugna con Algeciras, y fuimos a Écija. Entonces la línea microfónica nos la habían puesto, había una esquina del campo, en un córner, detrás de una portería, eran unos cuatro pilares muy altos, y encima había un habitáculo de mampostería también, pero aquello no tenía escalera. Entonces tuvimos que subir con la escalera que nos dejó el empleado de Telefónica que había puesto la línea. Subimos con la escalera arriba. Un número debe de eso. Montamos la consola, enchufamos el cable al aparato que teníamos, retransmitimos el partido, ganó la Algeciras 0-1, tenía que ganar aquel partido. Y entonces cuando terminamos la retransmisión, vamos a bajar, yo hago así, miro hacia atrás y me agarro al alféizar de la puerta y miro para atrás y no había escalera. Se habían llevado las escaleras. Bueno, yo estoy con Pepe Ojeda y yo, él se acordará, si ve esta entrevista, él se acordará, se saltará de reír porque lo hemos comentado muchas veces. Allí nos tiramos una hora, pegando voces, nadie nos hacía caso.
Y una de las veces que miraba hacia atrás, estaba, aquello estaba muy pegado a la tapia del campo, que era muy bajita, vimos pasar una escalera. Alguno que la llevaba a cuesta y ya nos íbamos a dar voces, oiga, oiga. Y era el mismo empleado de Telefónica. Con la escalera. Porque en aquella fecha, ECIA estaba en feria. Ah, una feria que tienen allí en mayo, no sé si continuará todavía. Y ya abrieron muchas la puerta del campo, entró, nos puso la escalera, que llegaba al filito del habitáculo y ya pudimos bajar. Bueno, creo que tiene usted también una muy, muy divertida. Estas cosas son divertidas cuando se cuentan después del tiempo. Pero en el momento tiene su cosa, ¿no? Que en Alcalá de Guadaira también. Sí, en Alcalá de Guadaira fuimos a retransmitir, pero también siempre con Pepe Ojeda, porque hemos sido compañeros inseparables de las retransmisiones, a retransmitir un Alcalá Algeciras. Nos pusieron la línea microfónica, el cable lo vimos allí en los graderíos, en el graderío de dos o tres escalones que había, para que retransmitiéramos allí en medio del público. Y dijo Pepe que no, que en medio del público no retransmitíamos nosotros, no retransmitíamos en medio del público. Y entonces en un rincón del campo había una caseta, con el techo inclinado de una uralita que había ondulada. No sé si usted la recordará. Sí, claro, la uralita. Y además inclinado. Además era inclinado. Normalmente inclinado para que las aguas corrieran, ¿no? Y allí también con otra escalera, allí le dijimos si nos podíamos subir, nos dijeron que sí, nos dieron una escalera, nos subimos arriba al techo y nos tiramos toda la retransmisión. El Pepe Ojeda con una mano agarrado al filo de la tapia y yo con la otra, con los papeles de la publicidad, agarrado al otro tipo. Y no veas tirarte dos horas sentado en una chapa ondulada. Como las cabinas del Bernabéu, más o menos, ¿no? Sí, como las cabinas del Bernabéu. O como las cabinas del Nuevo Mirador, mira. Bueno, le voy a hacer unas cuantas preguntitas de respuesta rápida, don Rafael. ¿Tiene usted alguna manía? ¿Colecciona usted algo? No, manías ¿Colecciones de algo? De coleccionista, no. Tampoco. Antes coleccionaba mecheros. Coleccionaba mecheros, los tenía en una repisita, muchos mecheros puestos, pero una vez que te cases, las mujeres empiezan a hacer limpieza y eso, se fueron todos los mecheros. Le voy a formular tengo, perdón usted si quiere, bueno, tampoco es manía, pero esa de colecciones. Tengo, sí, que los guardo como oro en paño, un estuche con las monedas del Mundial 82. Lo tengo como una reliquia porque eso, bueno, ya tiene 24 años, ¿no? Y el tiempo que se puede considerar como colección. Que decía que le voy a formular, porque estamos ya terminando la primera parte, le voy a formular 4 o 5 preguntas, me conteste usted con más brevedad porque son de respuesta rápida, ¿no? ¿Cree usted que le recordarán con cariño cuando no esté usted por aquí, señor Piñero? Hombre, yo espero que sí. Espero que sí, aparte de que me recuerde mi familia, espero que me recuerde mi amigo. Seguro que sí, ¿eh? ¿Le encantan usted los actos sociales o prefiere quedarse tranquilo en casa? No, Paco, mire, prefiero quedarme tranquilo en casa. Cuando veo algún acto social es cuando se refiere o se homenaje a algún amigo o es cuando un acto familiar, que no hay más remedio que ir, sí. Pero prefiero la casa, prefiero la tranquilidad de la casa. ¿Ha cruzado usted alguna vez de acera para no encontrarse con alguien? Nunca. ¿Cree usted haber sido el mejor en lo suyo? Tampoco. Creo que los ha habido mejores. ¿Suele usted mirarse en los espejos de los ascensores? No tengo esa costumbre. No tengo esa costumbre porque... Siempre se mira uno, ¿no? Pues si está despeinado. No tengo costumbre porque lo que hago es volverme de espalda al espejo y mirar la puerta. ¿Por qué la puerta? ¿Por si se... no está encerrada? Por si se encasquilla. ¿Cree usted que con lo que ha visto usted en la vida le puede sorprender algo todavía? Yo creo que no, Paco. Yo creo que con lo que he visto en la vida ya no te puede sorprender muy poquito. Creo que a usted le ocurrirá igual. No sé. Estoy en el camino. Pero todavía me sorprenden cosas, don Rafael. Todavía me sorprenden cosas. Mire usted, si se despertara usted una mañana y se encontrara de repente multimillonario de euros, ¿cuál es el primer gustazo que se daría? Uf, como no lo pienso. Como no lo pienso, bueno, el primer gustazo que se me daría, no sé, es que es muy difícil la respuesta, que no te voy a decir ni hacer un viaje, ni comprarme un coche porque no tengo carnet, ni comprar un piso porque no tengo, no sé lo que haría si me encontrara millonario. Disfrutar de ver el extracto de cuenta, ¿no? Que tiene ahí precisamente, ¿no? Posiblemente disfrutar. Y tomarse un café con los amigos y decir, hoy voy a pagar yo, que lo hará también si es millonario, supongo. Sí, eso, ¿no? Lo hago también si es millonario. Decía Napoleón que el método más seguro para permanecer pobre es ser honrado. ¿Está usted de acuerdo con Napoleón?
Pues probablemente sí, probablemente sí. Porque aunque no tengamos pruebas, sabemos de mucha fortuna que probablemente no hayan sido honradas. Bien, y una última pregunta brevísima, porque ya me estoy saltando sobre el tiempo. ¿Cree usted, don Rafael, que es inteligente preocuparse por el futuro? Bueno, pues yo creo que sí, que hay que preocuparse por el futuro. No sé hasta qué grado de inteligencia habrá que tener para preocuparse, pero yo creo que por el futuro siempre tenemos que estar preocupados. Muy bien, pues hemos llegado al final de la primera parte. Aprovechamos para tomarnos el café y volvemos dentro de un instante, ¿le parece? Me parece. Pues dentro de un momento estamos de vuelta. Estamos de vuelta, vamos a continuar con la segunda parte del programa, señor Piñero, si le parece a usted bien. Como usted quiera. Bueno, pues mire usted, la primera pregunta que le voy a formular es la siguiente. Usted tiene fama, y yo lo he constatado personalmente, de tener una memoria prodigiosa. De hecho, creo que no ha trabajado usted nunca con notas o apuntes. ¿Cómo es eso, señor Piñero? Apuntes, sí. Con guiones, vamos. Con guiones casi nunca. En la radio es muy difícil trabajar con guiones. ¿Usted cómo se puede acordar del partido que jugó la Algeciras en tercera jornada de liga del año 1964 en tal sitio y marcaron los goles tal y tal? ¿Eso cómo es posible? Bueno, eso bueno, también la memoria te falla algunas veces, pero eso es por haber estado allí. Ajá. Si no estás allí es difícil que te acuerdes. Bueno, yo creo que hay otras razones aparte de eso, porque hay quien ha estado allí y no se acuerda al domingo siguiente. Bueno, también puede ser de una memoria más frágil o porque retenga menos. Señor Piñero, usted es una autoridad en estos temas. Yo es ineludible que le pregunte a usted qué le está pasando a la Algeciras y si vamos a salir de esta bien librados. ¿Qué le está pasando a la Algeciras, señor Piñero? Lo veo muy difícil que salga bien librado, Paco. Lo veo muy difícil y esto usted lo está contratando también, porque la situación es tan trágica, es trágica, que yo creo que va a ser muy difícil que salga de esta situación. Bueno, pero no es la primera vez que la Algeciras le ve las orejillas al lobo, ¿eh? Sí, no, se la ha visto varias veces. Y alguna vez hasta dentro de la boca del lobo ha estado metido. Sí, no, y ha resurgido, ¿eh? Algunas veces sí, pero hoy en el fútbol hace falta mucho dinero. ¿Problema económico es lo que usted ve más grave dentro Fundamentalmente problema económico. Ah. Aparte del deportivo, porque el equipo está el último a 8 puntos de la permanencia. Pero debido a que la escasez de medios impidió hacer un equipo con más garantía que el que tiene la Algeciras. Y entonces eso ha ido formando la bola de nieve, que de una pelota se ha hecho un globo grandísimo. Y de todos estos aspectos extradeportivos, que se habla más de estos temas que de fútbol. Eso es muy lamentable. ¿Cómo se llega a esta situación, don Rafael? Se llega fundamentalmente todo por lo mismo, por la falta de dinero. Y luego, o porque no se ha sabido administrar bien el poco dinero que ha entrado, o porque los directivos que ha tenido la Algeciras no han sabido generar ingresos, aparte de las taquillas y de los socios. Hay alternativas que no se han buscado, que no han sabido buscarlas o que no han tenido buenas respuestas. El caso es que la Algeciras se ha limitado, los ingresos de la Algeciras han sido los abonos, las taquillas y las aportaciones del ayuntamiento. ¿Usted cree que hayan podido influir en esta situación también situaciones o, digamos, connotaciones de algún tipo de deshonestidad o más bien a que la gestión no ha sido la adecuada? Yo quiero creer que no haya habido deshonestidad. Quiero creer que ha habido mala gestión. Pero mala gestión desde hace mucho tiempo por parte de mucha gente que ha estado al frente de la Algeciras. O sea, que no es una cosa. Esto viene arrastrando ya. Sí, sí, eso viene arrastrando desde hace mucho tiempo, sí. Bueno, y una tercera y última pregunta de esta segunda parte en estos temas sería que si cree usted que disfrutaría más en la radio hoy día que en su época. Vamos a suponer que usted hoy tendría 25 años o 30 y empieza ahora. ¿Cómo lo ve? Bueno, pues le voy a decir una cosa. Creo que disfrutaría menos. Porque antes, como teníamos tan escasos medios, cuando hacíamos un trabajo y nosotros comprobábamos que había salido bien, hasta nos aplaudíamos.
Hoy no tienes motivos para aplaudirte, hay mucho trabajo y mucha gente formidable en Radio Algeciras que hace un trabajo extraordinario, sí, pero que tiene mucha más facilidad para hacerlo. Antes había más espacio para la creatividad y la imaginación. Por supuesto. Hoy está todo un poquito más encorsetado porque hay muchos medios. ¿Eso es lo que me estás diciendo? Sí, por supuesto. Antes tú hacías una retransmisión y cuando terminaba y sabías que había salido bien, te sentías orgulloso de ti mismo. Disfrutabas de lo que había hecho. Hoy no se disfruta tanto. Usted, de todas maneras, está colaborando con Jesús en las tertulias de los lunes. A los partidos que juega. A los partidos que juega aquí en la Algeciras, voy con Jesús Montilla, que es un formidable comunicador. Sí. Con Manolito Raya, comentamos los de los partidos, lo pasamos muy bien. Sí, que yo les escucho, por cierto, estoy viendo el partido y tengo los auriculares y los que están al lado me dicen, ¿cómo va el Sevilla? ¿Cómo va el Madrid? Y digo, pues si estoy escuchando a Jesús y a Rafael Piñera. Lo que pasa. Me gustan mucho los puntos de vista que da. Lo que pasa es que en los últimos partidos lo pasamos bien y de lo que menos hablamos es de lo que está ocurriendo en el campo. Porque ocurre tan poco en el campo. Es verdad. Don Rafael, vamos a la parte del programa que yo le titulo Defíname usted. Yo le voy a decir unas palabras y le voy a proporcionar tres definiciones. Son coherentes, las tres serían válidas, pero quiero saber con cuál se quedaría usted de las tres. Por ejemplo, felicidad. ¿Qué es la felicidad? ¿Algo difícil de obtener? ¿Algo fácil de obtener o lo del palo y la zanahoria? No, yo creo que es difícil de obtener. ¿Sí? Porque para ser feliz se necesitan muchas cosas. Es muy difícil de obtener la felicidad. La juventud. ¿Qué es la juventud? ¿La mejor etapa vital, el taller donde nos hacemos como personas o algo que se va sin apenas darnos cuenta? Yo creo que es el taller donde nos hacemos como personas. Las multas. ¿Usted le ha puesto multas alguna vez? Nunca. ¿Nunca? Nunca. Bueno, pues entonces, pero vamos, yo se lo voy a decir porque teóricamente, ¿qué son las multas? ¿El dinero peor gastado, lo que recuerda que cometimos un error o causa de cabreos monumentales? Hombre, la multa es lo que te recuerda que has cometido un error, naturalmente. El dolor de muelas. ¿Qué es un dolor de muelas? ¿El peor dolor que existe, lo que nos hace arrepentirnos de no habernos cuidado la boca o un cariñoso deseo a nuestros enemigos? Eso es, el dolor de muela es el peor dolor que puedes tener. Yo lo he padecido. Afortunadamente, gracias a Dios, ya no, pero he padecido unos dolores de muela horrorosos. ¿Y eso de un cariñoso deseo a nuestros enemigos? Bueno. Podría ser también, ¿no? Podría ser también, sí. La inteligencia. ¿Qué es la inteligencia? ¿Un instrumento bueno o mal en función de su uso? ¿Lo que no se utiliza con la frecuencia que se debiera? ¿O facultad de ver lo que otros ni intuyen? Lo primero que he dicho. Que era un instrumento bueno o malo según en función de su uso. En función de cómo lo utilizas. Sí. Muy bien. Señor Piñero, ¿qué hace usted cuando no tiene usted nada que hacer? Bueno, cuando muy poquito ya, porque en situación ya de jubilado y estar en casa, cuando no tengo que estar en casa. Pero usted tiene nietos y eso, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, ¿Cuántos nietos tiene usted? Tengo dos, tengo una niña con 11 años, Paula María de la Palma, y tengo a un nieto que tiene 5 años cumplido, Iván, y los ratos que puedo estar con ellos los disfruto, porque son dos nietos extraordinarios. Bueno, pues vamos con un par de anécdotas más, don Rafael. En la barca de la Florida, otra retransmisión de un partido. Sí. ¿Qué pasó allí? Bueno, aquello fue curioso, Paco, porque llegamos, yo no sabía ni que existía la barca de la Florida. Yo había oído hablar de la barca, pero no sabía ni dónde estaba. De la barca de la Florida, nada. Jugó las Algeciras en el año... ¿Y dónde estaba? Porque yo tampoco lo sé. Bueno, está, es una pedanía de Jerez, de Jerez de la Frontera. Llegamos al campo de fútbol, la taquilla, había una pizarra con los precios de las entradas puesto con tiza. Y de pronto llegan dos autobuses de Algeciras y un montón de cosas que venían detrás. Salió uno de los directivos empleados, se llevaron la pizarra, la sacaron y habían cambiado los precios. Habían puesto el doble. O sea que donde ponía 6 le dieron la vuelta y aparecía 9. Donde ponía preferencia 200 pesetas pusieron 400. Bueno, y aquello protesta, supongo, ¿no? Hombre, claro, que la gente protesta. Ya el que había sacado la entrada, el que había llegado antes con sus coches, había entrado y había pagado la mitad. Eso ha pasado este año también en el puerto de Santa María, que estuve yo allí, ¿eh? Sí, sí. Y cuando vi la cantidad de gente que se desplazó, cambiaron los precios sobre la marcha, hubo su protesta y volvieron a ponerlo. Es que más tonto es el reloj de madera. Naturalmente. ¿No? Mire usted, ¿también en Paterna de la Ribera también tiene usted una cosa divertida? Sí, porque resulta que en Paterna, en el año 86, aquel año de preferente,
que lo pasamos extraordinariamente bien. La verdad es que yo me acuerdo. Se ganaron casi todos los partidos. Pues en Paterna había dos equipos, estaba el Paternera y el Rivera, los dos en preferente, los dos del pueblo de Paterna de la Rivera. El Alcira tuvo que ir dos veces, fue la primera vez contra el Paternera, los dos partidos se ganaron. Fuimos la segunda vez, era ya un tiempo de invierno, había llovido la grande. Cuando llegamos al campo para jugar contra Rivera, el campo estaba anegado, campo de tierra. Allí había pues medio metro de agua, barro, y dijo el árbitro que no se podía jugar. Todo el mundo para Alcira. Y entonces yo no sé cómo arreglar los directivos, o si fue el Rivera el que lo decidió, que pusieron el partido el día 24 de diciembre a las 8 de la tarde. ¿24 de diciembre? ¿El día de Navidad? El día de Navidad, 24 de diciembre. La noche de Nochebuena. A las 8 de la tarde. ¿Eso se puede hacer? Sí, sí, porque los equipos desde las 12 de la mañana a las 12 de la noche pueden poner partido los domingos a cualquier hora. Modificar de antes de las 12 de la mañana o de la noche ya es a que el otro equipo lo acepte. Sí, sí, sí. Pero de las 12 de mañana a 12 de la noche a la hora que quiera. Pusieron a las 8 de la tarde. Cuando llegamos a Alcira, se ganó el partido 0-1. Cuando llegamos a Alcira, después de jugar el partido, pues la gente ya había comido una Navidad, cena de Navidad para ellos. Señor Piñero, Beethoven fue uno de los mejores compositores y, sin embargo, era sordo. Cervantes estaba manco cuando escribió El Quijote. Los pájaros son débiles, pero Dios les dotó de alas para volar y el indefenso siervo corre a gran velocidad. ¿Por qué nos cuesta tanto disfrutar de los dones que tenemos y más bien estamos pensando siempre en alcanzar y quejarnos de lo que no tenemos? Yo creo que ese es un mal general, Paco. Yo creo que ese es un mal general y todos nos quejamos de lo que no tenemos. Y no, a lo mejor no hacemos, no disfrutamos de lo que tenemos. ¿Pero eso por qué sería? ¿Será? ¿Cree usted? Por la condición humana. Ajá. Taxativo. De no ser en esta, ¿en qué otra época le hubiera usted gustado vivir? O pues, quizás en el futuro, no sé. ¿Y por qué? Pues no sé, no sé, porque como no he vivido otra, no sé en qué otra época me gustaría vivir. Me gustaría vivir en esta. Pero me gustaría vivir en esta en que hubiera seguridad en las calles. ¿Eso le preocupa? Sí, seguridad en las calles, progreso para el país y bienestar para todo el mundo. El que consiga a esos tres, con eso estoy yo. Perfecto. Bien, vamos ahora a unas autovaloraciones. Yo le voy a proponer unos elementos y usted, si es tan amable, me contesta con poco, mucho o razonable. Se atiene usted a poco, mucho o razonable, pero si alguno me lo quiere razonar un poquito, pues me lo hace, lógicamente. Vale. ¿Confía en la gente? Sí. ¿Su mujer cuenta con usted para que le ayude en sus cosas de la casa? ¿Cuenta con usted poco, mucho? Yo me ofrezco a todo. Cuenta con lo que me pide. Pero ella es autosuficiente, me pide poco. Me pide poco. ¿Cómo era buena. El nombre que no recuerdo? Antonia. Antonia. Antonia Gámez. Tengo usted cuidado con lo que le está diciendo, porque lo está viendo, ¿eh? Sí, después sí, después sí, saca sí, la sí. escoba, o como lo hiciste del TV, o el mazo ese de acelarín. Me pide poco porque ella es autosuficiente. Bien. Señor Piñero, ¿de carácter rebelde? Usted, no su mujer, claro está. No, de carácter apacible. ¿Perseverante? Sí, perseverante, sí. ¿Está al tanto de las ofertas de las grandes superficies? No, porque no me creo ninguna. ¿No se las cree? No me las creo. ¿Y eso? Pues no sé, es muy susceptible. Escéptico. Muy escéptico ante las ofertas que te dan en los grandes almacenes o los que salen en televisión. ¿Es hábil encontrando pronto el fondo de las cosas? ¿O se encuentra hábil? Probablemente sí, probablemente sí. Probablemente llegue pronto al fondo. ¿Le gusta el flamenco? No mucho. Me gusta escuchar algo de flamenco, pero tampoco soy de las personas como andaluz que esté muy metido en el flamenco. ¿Comprende a la juventud actual? Sí, Paco, hay que comprenderla. Hay que comprenderla porque los tiempos que vivimos y con las facilidades y las alternativas que tiene la juventud, yo creo que la misma juventud está un poco liada. ¿Fuma? Sí. ¿Poco, mucho? ¿O razonable? Poco, 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 poco. Digamos que razonable, no, pero poco, porque no debiera de fumar. Por la enfermedad que tuve, infarto, no debiera de fumar, pero No puede resistir. Pero no puedo resistir. ¿Le gustan la gente con piercing? No. No, lo veo antiestético. ¿Se deprime cuando hay levante fuerte? Sí. ¿Ha viajado por el extranjero? No. Bueno, he viajado a Portugal solo, de extranjero a Portugal. ¿Es escéptico ante el porvenir que le espera a las nuevas generaciones?
Sí. ¿Lo ve? Sí, lo veo. Lo veo difícil. ¿Necesita seguir conociendo gente? Porque usted conoce muchísima gente. He conocido una tanta gente que ya te hace falta conocer a pocos. ¿Se siente incómodo al lado de gente importante? No. No, por supuesto que no. Como aficionado, no ya como profesional, como aficionado, ¿ha chillado alguna vez en un campo de fútbol? No he chillado nunca. Nunca, ni como profesional, por supuesto, no, pero como aficionado tampoco. ¿Sabe hacer pinchitos? Si me pusiera, a lo mejor. ¿Se ha puesto alguna vez? Me pusiera, no me he puesto nunca, pero me pusiera, a lo mejor lo hacía, de haber visto a otros hacerlo. ¿Se disfraza o se ha disfrazado usted alguna vez en carnavales? No, nunca. ¿Recuerda los santos y los cumpleaños de la familia? Sí. Recuerdo el santo de mi mujer y su cumpleaños, de mi hijo y su cumpleaños, de mis nietos. Sí, lo recuerdo. Muy bien. Lo recuerdo porque normalmente, si en ese tiempo, algo tiene que caer. Mire usted, dijo en una ocasión Jorge Valdano que el fútbol es lo más importante de las cosas poco importantes. ¿Está usted de acuerdo con esta reflexión o se le da demasiada importancia a este deporte? Y por otro lado, usted con su amplio conocimiento sobre este deporte, ¿qué cree que le sobra y que le falta todavía al fútbol? No, yo creo que la reflexión de Jorge Valdano es muy acertada. Uh-huh. Es muy acertada, es una cosa importante dentro de, las cosas poco importantes. ¿Y algún cambio cree usted que se podría hacer o se debería hacer? ¿En el fútbol? Uh-huh. Muchos. Hay muchas cosas de las que yo discrepo, pero tampoco tenemos tiempo para poder explicarte. Diga usted por lo menos una. Pero hay muchas cosas de las que yo discrepo, es que bastante, pero bueno, de momento, por ejemplo, que el portero salga fuera del área y coja el balón con las manos. Uh-huh. Si un jugador coge el balón con las manos, le pitan falta y le enseñan tarjeta amarilla. Uh-huh. Y en cambio, si la coge el portero, le echan tarjeta roja. ¿Por qué? También es verdad. ¿Por qué digo yo? Hay una desproporción. Claro, si el portero tiene que salir a la fuerza y coger las pelotas con las manos fuera del área, que le enseñen tarjeta amarilla y le sellan en falta. Pero no tienen por qué pulsarlo. Bueno, pues vamos a otra reflexión de Valdano. También dice, el fútbol es un estado de ánimo. Sí, por completo. Mire usted, a la vista de cómo está la situación del fútbol en Algeciras, damos por buena esta definición, me dice que sí. Y me refiero con esto al ánimo no ya solo del futbolista, sino del aficionado también. ¿Cómo lo ve usted, señor Piñero? No, yo creo que el fútbol es un estado de ánimo, pero es un estado de ánimo del futbolista. Lo que pasa es que ese estado de ánimo del futbolista se lo transmite al aficionado. Si el estado de ánimo del futbolista... De abajo para arriba. Exactamente. Si el estado del futbolista es bueno, se lo transmite al de arriba. Pero si el estado del futbolista es malo, como no desarrolla su labor de una manera eficiente, pues se lo transmite al que está arriba. Es que ellos se quejan de que dicen que les falta el apoyo de la afición muchas veces, ¿no? No. Pero son ellos los que tienen que calentar. Los futbolistas son los que tienen que calentar la afición. El aplauso hay que arrancarlo desde abajo. Perfecto. Bueno, pues vamos ahora a otras poquitas de preguntas de respuesta rápida, señor Piñero. ¿Cree usted eso de que la cara es el espejo del alma? Sí. Me parece muy convencido. Sí. Hay muchas personas que mirándole la cara se le ven como es. ¿Cree usted realmente que la vida le da a cada uno su merecido? Pues creo que sí. Uh-huh. Si no te das más la vida es porque no te lo merece. ¿Le cuesta mucho trabajo o mucho esfuerzo adaptarse a lo nuevo cuando surgen imprevistos a sus planes? No, yo no me cuesta trabajo adaptarme a la... No me cuesta trabajo adaptarme a lo nuevo. Uh-huh. ¿Tiene usted buena retentiva, ya que lo tiene para tantas cosas, para los números de teléfono? Pues sí, mucho, también, ¿no? Mucho número de teléfono sin tener que tener agenda. ¿Cuida usted mucho su aspecto físico? Regularmente. ¿Le gusta a usted mirar al fuego? No tengo interés ninguno. Hombre, me refiero a la casa, alguna... Bueno, por ejemplo, si no tiene usted chimenea en su casa, pero la estufita sí. Ah, bueno, sí, eso tengo... A eso me refería. Sí, tengo mucha prevención. Yo enciendo la estufa y... Cuando voy a salir de casa o voy a algún lado, lo que hago es desenchufarlo, aunque la apague, pero me gusta desenchufarlo. ¿Usted es friolero? Mucho, Paco, mucho. Estamos en enero, ¿eh? Más que usted. Lo que ya es decir. ¿Cree usted, señor Piñero, que cumplir años nos otorga una especie de bula para sentirnos más libres? Probablemente sí. Es decir, que yo ya desde esta altura del partido ya... Probablemente sí. ¿Que digo lo que tengo que decir? Vamos. Probablemente sí, sí. Probablemente sí, ya te importa poco lo que diga. ¿Cree usted aquello que dice la Biblia de ojo por ojo, diente por diente? Es decir, ¿hay que tomar esto textualmente o es solo una expresión
que se presta a muchas interpretaciones. No, eso exactamente. Creo que es una expresión que se presta a muchas interpretaciones. Pues eso es duro, ¿eh? Sí, es duro, pero... Pero hay que lo practica, ¿eh? Sí, hay que lo practica, por supuesto, pero yo creo que es una expresión. Ajá. Mire usted, escuchar bien significa escuchar con esfuerzo. Sin embargo, cuando deseamos que otra persona cambie de opinión, previamente debemos de escucharla para saber lo que tiene que decirnos, ¿no? Y encontrar, en base a lo que ha dicho, nuestros propios argumentos. ¿Por qué nos cuesta tanto escuchar y solo lo hacemos cuando es imprescindible? Pues no sé, no sé. Quizás ¿nos gusta más hablar? No, tampoco. Quizás por deformación profesional, o a veces hable más de la cuenta. Cuando estoy con los amigos, compañeros. Pero tampoco soy una persona de charlar mucho. Siempre estamos queriendo conocer la verdad, pero a menudo las verdades son dolorosas. Mire usted, un escritor español, Poto de Medina, decía que las verdades son como las rosas, tienen espinas y para no pincharse hay que cogerlas por la parte de la flor. Señor Piñero, ¿cree usted que hay dos tipos de verdades, las que se pueden decir y verdades que hay que callar? Pues yo creo que sí. Yo creo que hay verdades que se pueden decir y otras verdades que ya habrá que callar. A lo mejor por no molestar al que tiene enfrente. Estoy recordando ahora una anécdota también que le sucedió a usted una vez jugando a la Algeciras con el Jerez Industrial. Algo de una tormenta o algo así que había caído. Ah, sí, ¿recuerda eso usted qué pasó allí? Eso fue aquella famosa temporada de la ruta del colesterol. Se fue en Jerez con el Industrial. Ahora vamos a volver otra vez. Sí. Fue con el Jerez, con el Industrial, donde hoy está el estadio de Chapín. Uh-huh. Antes era un picadero de caballos, uh-huh, el Club Chapín, el Club Hípico Chapín. Entonces fue una mañana a jugar, habíamos salido de Algeciras con el tiempo bueno, sí, pero cuando entramos en Jerez llovía mares. Y entonces al llegar al campo, que era exactamente un campo, era un campo. Campo, literalmente. Literalmente campo. Aquello ni tenía vallas, ni tenía asiento, ni tenía nada. Era un campo, lo que tenía una cuerda alrededor. La gente de Algeciras, que había, entonces Algeciras lo seguía mucho la gente a verlo jugar, se arrimaban con los coches a la cuerda y vieron que bebía el partido todo el mundo desde los coches. Entonces yo me encuentro a varios hombres allí con una manguera muy larga. Uno de ellos era el entrenador de la industria, Paco Larita. Y le pregunto, lo saludo, le pregunto, ¿qué hacéis aquí? Hombre, mira, es que aquí no se puede jugar con el campo seco, porque esto ya ves cómo es, aquello era piedra. Un labio de hierba, en otro labio de hierba. Y entonces nos venimos siempre por la mañana y regamos un poquito para que se pongamos blando. Dice, pero cuando empezó a regar, mírate la tormenta que está cayendo. Yo recuerdo que Martín, usted lo tiene que conocer. Sí, sí, lo conozco, cerca. Claro. Que trabaja con vídeo y exactamente, cosas así. Era gran aficionado. Él cada vez que me ve en el mirador me lo recuerda. Se fue al coche, sacó un saco de plástico, lo abrió por la mitad y digo, lo pusiste ahí por la cabeza. Y me pusieron para poder ver el partido. Vamos a unas poquitas de afirmaciones, señor Piñero. Yo le propongo unas afirmaciones y usted pues me contesta con verdadero, falso, neutro, si coincide o no con su manera de pensar. Estoy encantado de haberme conocido. Referido a usted. ¿Eso es verdadero? Sí, sí, tiene que ser verdadero. Pues si no tiene por qué decirte eso. Vamos a ser sinceros y reconocer que lo más importante que hay en la vida es el dinero y el poder. ¿Esto es verdad? ¿Es falso? No. Pero lo más importante de la vida es la salud. Si tienes salud, bien, pero si no tienes salud, ¿para qué quieres el dinero? Suelo tener paciencia con gente agresiva y prepotente. Procuro tenerla, lo que pasa es que me enfrento a poca gente agresiva. Prefiero más dormir bien que comer bien. No, las dos cosas, al 50%, Paco. Al 50%. La felicidad no es una estación a la que se llega, sino una manera de viajar. La felicidad es una estación a la que todos queremos llegar y no todos llegan. Muy bien, muy bien. ¿Se suele decidir más por impulso o por emociones que por meditación? No, más bien por impulso. Por impulsos. ¿Nunca llego tarde a una cita? No, nunca. Es puntual. Eso ha sido una premisa mía, nunca. Una buena costumbre. Mire usted, antes se decía engañar como a un chino, pero eso era antes. Hoy los chinos saben más que uno. Hoy los chinos saben más que nosotros. ¿Eso es verdadero? Pues claro que saben más que los chinos. Si voy a la playa, esta sería la última. Si voy a la playa y veo un nudista, me molesta. Pero si es una nudista, mi opinión varía. No, yo si voy a la playa y veo un nudista, no me molesta, me extraña.
pero si veo a una nudista, ni me molesta ni me extraña. Muy bien. Bueno, pues hemos llegado prácticamente al final del programa. Entonces, de una manera resumida, le voy a preguntar lo que estoy obligado a preguntarle para poner la guinda al pastel de esta entrevista, señor Piñero. Desde su punto de vista personal, ¿usted cómo se ve? Bueno, me veo como una persona apacible, una persona trabajadora que ha trabajado mucho, que ha procurado hacer las cosas bien, que procuro ser buena persona en mi casa, que procuro ser persona agradable cuando salgo de mi casa y que prefiero estar con los míos. Precioso. Bueno, y ya para terminar, pues por cortesía elemental por mi parte, debo cederle un corto espacio de tiempo para que diga usted lo que quiere decir o lo que quiere decir para terminar, para cerrar esta entrevista. Bueno, pues decirle que me ha parecido muy bien el trabajo que hace en Onda Algeciras, que este tipo de entrevistas no me las habían hecho nunca, siempre han sido cosas más superfluas, que están muy bien desarrolladas y que espero que a usted le haya agradado también la respuesta y que le haya servido, que el trabajo le haya gustado y le haya servido bien. Bueno, yo en primer lugar, también brevísimamente, muchísimas gracias por sus palabras, que desde luego no merezco. Muchísimas gracias a usted por haber accedido y yo he disfrutado particularmente con esta entrevista, entre otras cosas porque la aprecio usted bastante y porque tengo una comunión con usted, porque ambos dos somos sufridores de hace muchos años en ese cemento del viejo mirador y ahora del nuevo mirador. Y eso, el sufrimiento une. Sí, el sufrimiento une, el sufrimiento une, exactamente. Muchísimas gracias por todo y, en fin, ya sabe usted que está en su casa. Y a usted y a Radio a Onda Algeciras por haberme invitado. Perfecto, y a todos ustedes, pues muchas gracias, buenas noches y hasta la próxima semana. Desde luego, cómo no, buen fin de semana.